Okay, good evening, people. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Okay, people, let's get started tonight. Vamos a comenzar. Welcome one more time, okay? Okay. Let me get the attendance list. Okay, Abel Alexander Santa María. Hey, he's here. Abel Alexander Santa María. Veo conectado, pero no te escucho. Hola. Hola. Qué bueno que estás aquí. Alison Natalia Jurado. Alison Natalia Jurado. No ha llegado todavía. Andrea Margarita Deras. Present, teacher. Okay, good evening, Andrea. Claudia Noemí Escamilla. Good evening, teacher. Present. Good evening, Claudia. Claudia Raquel Córdoba. Good evening, teacher. Presente. Okay, good evening. Consuelo Saraí Rivas. Presente, teacher. Okay, welcome. Marcia Cristina Morales. Marcia Cristina. No está. Denis José Enríquez. Teacher, ya me conecté. Ah, ok, Alison. Good evening. Good evening. Ernesto Antonio Martínez. Good evening, teacher. Present. Good evening, Ernesto. Franklin de Jesús Cortés. Franklin. Te veo ahí, pero no se te escucha. Good evening, teacher. Present. Okay, people. Recuerden las cámaras encendidas, por favor. Hernán Antonio Chacón. Good evening, teacher. Present. Good evening, Hernán. Escucha, por favor. Entrecortado, pero... Alejandro Humberto Mendoza. Alejandro Humberto. Irma Iris Ortiz. Good evening, Irma. Marina Elizabeth García. Marina Elizabeth. Ya la vi, pero no se la escucha. Está encendido el micrófono, pero no se le escucha. Asegúrese que esté bien conectado. Ahora creo que sí. No, no se le escucha todavía. Por un momento pareció que sí, pero... Ok. Mauricio Emilio Moreno. Hola, hola, ¿me escucha? Ahora sí, Marina, ahora sí. Mauricio. Good evening, teacher. Present. Good evening. Ok. Paola Nereida Pineda. Good evening, present. Ajá, ¿y por qué tantas cámaras apagadas, Pipo? Asistencia, debe estar encendida. No, hombre, si somos guapos, prendámosla. Roberto Antonio Arevalo. Presente, teacher. Vilma Elizabeth García. Present, teacher. Good evening. Good evening. Yesenia Brendalí Bonilla. Present, teacher. Okay, welcome. Douglas Stalin Peña. Present, teacher. Okay. And Gerson Edenilson Monterrosa. Good evening, present. Good evening. Muy bien. Okay, last night we finished talking about simple present and in affirmative and negative sentences using don't for negative sentences. Okay, so let me share the screen. ¿Cuál era este ejercicio? Si nos quedamos con un ejercicio, lo vamos a trabajar right now. We're going to work on this right now. Okay? So, let's start with... What date is today? Today is 22. Ah, we don't have 22. Well, we have 21. A ver, Gerson. 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 Sean así, solo se conectan para la asistencia y se van. En serio. En serio. Ah. ¿Qué se hizo, pues? Ya ni lo veo aquí. Caballo, quedó el cuarto solo. Se fue al baño quizás, profe. Ay, somos únicos. Ah, que sí. Y lo peor que sin querer queriéndolo. Agarra uno. Ay, ahí viene, ve. Ahí llegó, ahí llegó. Gerson, te estoy hablando. Ahí está, ahí está, ahí está. Tomando agua estaba, profe, ¿y usted? No, no, es que vinieron a, a buscarme allá afuera, tuve que salir de emergencia. Ajá, vaya pues. Vaya Gerson, el ejercicio que estábamos viendo ayer al final. Ok. How do you say, ok, ellos limpian la ciudad por las noches. They clean the city at the night. They clean the city at, dejémoslo así, at night. Okay. Okay, very good. Thank you. A ver, ustedes vayan a hablar de Gerson y ahí nomás andaba abriendo la puerta. Y me acaban de hablar de nuevo. Pero ya respondió. Ya va, responde, va. Vaya, yo le iba a pedir que escogiera el siguiente, pero entonces vámonos con el siguiente. Vámonos con Vilma. A ver, vamos, Vilma. Vamos, vamos, vamos. The negative form. They clean the city at nights. La forma negativa sería... they do not clean the city at night. Okay. Perfect. At night. At night. Muy bien. Eso, eso. Voy yo, profe. Ah, espérate, démosle chance a Vilma que lo escoja. Vaya, ya oigo quien quiere, vea si lo escoge. No, no escuché, no escuché. Entonces escoja quien quiera, Vilma. Bueno, quiero ver, ni tengo aquí, vamos a ver. Al que le caiga peor. Al que le caiga. No, no, no sea así. Abel Santa María. Abel, bienvenido, Abel. ¿Estás, Abel? Ese es de bienvenida nada más. Abel Santa María. Abel, Abel. No está. No está. Primer día, Abel. No te puedes venir solo un ratito. Hola, Abel. Enciende, apaga. Enciende, apaga. ¿Qué pasó? Pues... No, no, no responde, Vilma. Vaya, entonces Douglas Stalin Peña. Vaya, Douglas. Nosotros hacemos los reportes financieros. Affirmative. Ajá. We make the financial report. We make the financial report. Very good. Vaya, Douglas, pass the ball. Okay. Permítame. Pues. ¿A quién, Douglas? ¿A quién? Gerson Edenilson. Ay, a venir con suerte ahora, Gerson. ¿La puedo hacer? Ah. Sí, la puedo hacer. Sí, dale, pues sí, ya te escogieron. We don't make the financial reports. Make the financial reports. Okay, very good, very good. Vaya, Gerson, pass the ball. Ernesto Antonio. Ernesto. Presente. A ver, tú llamas a los clientes nuevos. In affirmative is you call new customer. And you call the new customers. Vaya, pass the ball, Ernesto. Bueno, pues que pase ahí mi compañero y amigo Franklin. Franklin. A ver, Franklin. Franklin de Jesús. Hoy tiene problemas de conexión, Franklin. O de presencia. Bueno, pues si no se conecta, que pase ahí Mauricio Emilio. Mauricio. Presente. Vaya, Mauricio. Estoy ansioso, de veras. Eso. Voy a hacer dos si quiere, profe. Tranquilo, tranquilo. You don't call the new customer. Okay. Very good. Pass the ball, Mauricio. Okay, la tengo enfrente. Nuestra amiga querida Yesenia Brendalí Bonilla. Okay, Yesenia. Ustedes reparan las máquinas de la fábrica. Buenas noches. You report in the market of the factory. The machines of the factory. Okay. You repair the machines of the factory. Muy bien. Pass the ball, Yesenia. Quiero ver. Claudia Noemí. Claudia Noemí. Negative. Okay. You don't repair the companies. Machines. No sé cómo se pronuncia. You don't repair the company machines. The company machines. Bueno. You don't repair the company machines. Aunque estamos hablando de fábrica. Entonces, cuando hablamos de fábrica es mejor factory. Factory, ok. The factory machines, ok. Muy bien. A ver, pass the ball, Claudia. Ok. Veamos. Consuelo Saraí Rivas. Consuelo, yo enseño matemáticas a los estudiantes. ¿Y dónde andaba, Consuelo? ¿Dónde andaba? I teach mathematics the students. I teach mathematics. To the students. Okay. Pass the ball. No, pásala. Quiero ver. A Hernán. Hernán. Negative. Okay. I don't teach much to a student. Math to the students. Muy bien. Math es corto el diminutivo de mathematics. Muy bien. Ok, people. Vamos a practicar. Ready? Repeat, please. Ready? I sell car parts. I sell car parts. I don't sell car parts. I don't sell car parts. They clean the city at night. They clean the city at night. They do not clean the city at night. They do not clean the city at night. We make the financial report. We make the financial report. We don't make the financial reports. We don't make the financial report. You call the new customers. You call the new customers. You don't call the new customers. You don't call the new customers. You repair the machines of the factory. You don't repair the factory machine. I teach mathematics to the students. I don't teach math to the students. I don't teach math to the students. Okay, okay. ¿Alguna pregunta? Voy a repetir cómo se dice matemáticas. Okay. Mathematics. 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 Oh. Mathematics. Mathematics. Cortito, math. 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 Como con F al final. Como no, como con Z. Math. Como con TZ. No, Z. O sea, math. 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 Hernán Antonio, ¿alguna pregunta? Sí, teacher. En el caso de nosotros hacemos los reportes financieros, hemos ocupado we make, pero también make quiere decir hacer, ¿verdad? También en el caso de do, es válido si yo hubiera puesto we do, the final report. Se entiende, pero es más común cuando el hacer te implica un proceso en el que tú estás creando algo. Usualmente usamos make. Ah, cuando es de crear. Exacto, ¿verdad? Cuando tiene que ver con que estás creando algo, usualmente vamos a usar make. Sí, porque en la parte negativa es will don't, ¿verdad? Entonces, ahí ya me quedó, o sea, en la parte negativa will don't. No, don't make. Ahí solamente el do está como auxiliar, ¿verdad? Exacto. Exacto. Esa era mi duda que tenía, y que por qué no se podía ocupar el do también en la afirmativa. Ah, por eso, porque do es más para cosas como, por ejemplo, do exercise. I do exercise, decimos, ¿verdad? Hacer ejercicio, o sea, pero no es algo que tú fabricas, que tú creas. Make tiene que ver con cosas que uno hace, fabrica. Por eso, por ejemplo, la ropa, ¿no? Que dice, o cualquier producto dice made in Brasil, made in El Salvador. Es el verbo make. Okay, teacher. Thank you. Any other question, people? No. Perfect. Okay. Vamos entonces a tonight's lesson. Let me go back here. Okay. Tonight, at the end of the class, you will be able to describe a partner's daily routine at work. Partner's daily routine at work. La rutina diaria en el trabajo de un compañero. Vamos a poder hablar de eso, ¿no? Bueno, esto, de hecho, lo hicimos ayer y hoy nos va a servir, ¿verdad? Veamos la conversación. Luego vamos a trabajar en la forma. Okay. Look at this conversation. Take a look to this conversation between Janet and Cindy. Janet and Cindy. A ver, déjenme ir al grupo. Se los voy a grabar ahí. The pronunciation, ok. Es que apaguemos micrófonos. Voy a leer, pongan atención. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends? Ok. La leo de nuevo. Ahí les queda ya en el WhatsApp. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends? Okay. Now let's practice. Please listen and repeat. Okay? Repeat after me. Good morning, Cindy. How are you? Good morning. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? Really? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. On Monday, she makes phone calls. And what does she do the other days? And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. She is so busy. And on the weekends? Okay, very good. Now, I am Janet and you are Cindy, okay? Perfect. Okay, let's see. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. Good morning, Cindy. How are you? Very good. Really? Who is Katie? And what does she do the other day? Wednesday she sends some email reports to the bookkeeper on Friday. She arranges a meeting. She is so busy. And on weekends? Okay, now let's switch. You are Janet and I am Cindy. Okay. You begin. 1, 2, 3. Good morning. Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. The new secretary, her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. What do she do? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. Okay, very good. Darle una dormilona a esos perros, mucha bulla hacen. Ok, ¿alguna pregunta? Yo sí tengo una. ¿Cómo se pronuncia? No sé, schedule, no sé, algo así. Ah, ok. Ahí donde dice Cindy, the new secretary, her, esa palabra no sé pronunciarla. ¿Está? Dice Cindy, the new secretary, her, la siguiente palabra no. Her schedule. 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 Her schedule is very tight. Okay. Now, I want you to practice this conversation in pairs, okay? So you are going to practice this conversation in pairs. And then you are going to write Katie's daily routine according to the conversation. ¿Qué hace Katie on Monday? ¿Qué hace Katie on Tuesday? On Wednesday? On Thursday? On Friday? On Saturday? And Sunday. ¿Ok? Eso van a hacer. Entonces, in pairs, practice the conversation and complete the Katie's daily routine. ¿Está claro? Vamos a las formar parejas. Where are 20. Sí. Okay. Go to your groups, please. Practice the conversation and complete Katie's schedule. Join your group. Hey, Alison, what happened? Teacher, me sacó de los dos grupos. Primero estaba yo sola y después nadie apareció y me metió a otro y me volvió a sacar. Vale, te voy a mandar a uno entonces. Okay. Hola, Abel. Dime. Te escucho. Hola. No hablé porque no sé nada de inglés y me dio pena. Oh. Bueno, tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no habías ingresado? Bueno, se me había olvidado. Hasta ahora me metí. Pero no respondí porque no puedo inglés, me cuesta. Y me da pena hablar. Ah. Bueno, eso lo vamos a ir mejorando si permaneces en las clases. ¿Verdad? Pasa. Sí, porque ya es la séptima clase y no te habías conectado a ninguna. Pero ahora sí, Abel, vas a estar. Sí, ahora sí. En todas. Sí. Hey, ¿y del grupo? ¿Por qué te saliste? Porque ahorita están trabajando en grupos. Ahorita entre. ¿Qué pasó, Franklin? Está fallando el Inter. Fíjate que estoy teniendo problemas de conexión. Fíjate que estoy teniendo problemas malos. Algo malita la señal por acá. Bueno. Sí, no. Está difícil. Es algo... Sí, la verdad que casi no se te escucha. Malita la señal por acá. No sé si voy a regresar al grupo ahí. Con Vilma estaba. Con Vilma, vamos a ver solo... cómo. Déjenme acordar. Vamos a ver, ahí ya puse a alguien más. Sí, voy a mandar a otro. Está bien mal, fíjese, la verdad. Bien cortado. Y te mandé la invitación para entrar a un grupo. No me cargó para el grupo, profe. Estamos mal ahí, entonces. Bueno, hacer el ejercicio aquí tú solo. Luego revisamos. Ya, por eso es que yo me había perdido. Uh-huh. Pero si el jueves, no dice que hay algo el jueves. ¿Verdad que no? No hay nada. ¿Verdad que no? No dice nada. Yo de ahí pregunta que el fin de semana, pero no hay. Ah, ahí se queda la conversación, quizás va a seguir después o hasta ahí llega. Me imagino que llega. Y el profe entró también. Quizás sí. Vaya, sigamos, no sé. Y para el día de jueves. El día jueves podemos poner, quiero ver, ¿qué otra actividad hacen? Podríamos hacer eso. No sé, sinceramente no. Oh. Make a report on his work calls y su secretaria. Y de ahí, she sends home email to the bookkeeper. En los días que no dice... En la conversación nosotros vamos a ponerle alguna tarea, ¿verdad, teacher? No. Improvisamos. Sí, ahí dice qué otras actividades tú crees que... O sea, lo que hace la secretaria es enviar reportes, answer calls. Sí, lo podríamos hacer en verdad. Pueden agregar algo más. Y podemos inventar después, porque ahí no hay claro. Ok. Gracias. Ahí que nos vamos quebrando la cabeza. Quiero ver, vaya. Entonces le podríamos poner makes a report and records. She made many phone calls. She writes report about the production. She sang some email to the bookkeeper. Y aquí, ¿qué pasó? Ya terminaron, ya practicaron. O se fueron. Terminando de escribir. Ah, ok. Bueno, y practican la conversación. De azúcar, o sea, de melaza. Sí, yeah. Quiero ver el jueves pasado, que fui el primero que dijo la lista, allá estaba en oficina, porque tenía el despacho del barco. Uh-huh. ¿Y usted en qué trabaja? Aquí en San Salvador, en la parte de proyectos también. Ah. Uh-huh. Sí. Veo una planta que está ahí en Alcajutra también. ¿Cuál? La que era antes Pesquera del Sur. Sí. Hi, teacher. Hello. Pregúntele a la Consuelo Saraí, dijo que nomás entrara, se le iba a decir, por ejemplo, lo que ella hacía en Monday. No me va a dejar abajo, Consuelo. Ah. I call the customer. Okay, good. She make phone call and she write reports about the production. Okay. Wednesday she sent some emails to the bookkeeper. And Friday she arranged meeting. Salteado trabaja la cipota, practicia. Bueno. Los demás días dice ahí que deben inventar. Algunas otras. Le inventamos. Lean las instrucciones. Pues ahorita, profe. Le vamos a decir que unos días organiza papeles. Sería en Thursday y en Tuesday. ¿Cuál? En martes y... On Monday. On Monday, she makes many phone calls later. She writes a report about the production. And what do she do day after day? Creo que así se dice. Sí, está bien. Bueno, permítame, solo quiero que me permita. Es que estoy con duda de esa palabra. Tight. Vaya, on Wednesday she sent some emails to the bookkeeper. Okay, welcome back. Vamos a ver. A ver, voy a pedir a ver, Andrea, give me a number from 1 to 9. ¿Me puede repetir? Give me a number from 1 to 9. 1, 2, 3. Uh-huh. 7. The group of Douglas and Ernesto. Okay, can you please read the conversation? You're going to practice. ¿Por qué nosotros primero? Yes, okay. lucky. Bueno, Douglas, ¿cuál va a ser usted? Lo siento, compañero. Okay. Ya me había dicho. Morning. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. Albuquerque is very busy. Freddy, who is Katie? The new secretary. Her school is very day. On Monday, she makes money for phone calls, literature, write report about the production. And what does she do the water date? On Wednesday, she sends some email to the booker. And on Friday, she arranges meeting. She's subut and on the weekend. Okay, very good. Okay, a ver. Denme un número. Give me a number from 1 to 9. Douglas, one. Okay. Number 1. Group number 1 is Alison, Gerson, and Vilma. Ahí hay 3. A ver. No. Bueno. Bye, yo soy Janet. ¿Quiénes van a...? Yo soy Janet. ¿Quién dijo? Entonces, ¿quién? Yo soy, sí. Hola. Vaya, Alison. Bye, yo soy Janet. Es Janet. Vaya, Alison. Oh, y va el compañero también. Sí, pero dele usted. Solo ustedes 2 ahorita. Oh. Vaya. Good morning, Cindy. How are you? Hi. Hi. How many times today this with bouquet is very busy. Really was is gay. The new secretary, her is very tight. On Monday, she makes more phone calls, learn she with report about the production. And what does she do other day? On Wednesday, she sent some emails to the book, and on Friday, she's ranger meeting. She's busy and on the weekend. Okay, very good. Maya, denme un número, del 1 al 9. 5. Claudia and Hernán. Okay. Hola, hola. Hola, hola. Ok, comienzo yo. Ok, soy Cindy. Ok, good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Corey is very busy. Really? Who is Katie? Katie, pardon. Who is Katie? The new secretary, her schedule is very tight, and Monday she made many phone calls. Later she write report about the production. What does she do the other days? On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper, and on Friday, she organized meeting. She is so busy. And on weekends? Okay, very good. Number 5. Nosotros somos 5. Okay. Number 6. Se me desaparecieron, se me salieron, quizás no están. Number 3. Number 3. Okay. Andrea and Paola. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? How is Katie? The new secretary, her schedule is very tight. On Monday, she made many phone calls. Later, she writes reports of the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to bookkeeper, and on Friday, she's arranged meeting. She's so busy, and on Wednesday. Okay, very good. Bueno, vamos a quedarnos ahí por hoy. Vamos a ver, I need to take the second attendance, so please, cameras on and respond, okay? Abel Alexander Santa María. Abel Alexander. Ya se fue. Alison Natalia Jurado. Present, teacher. Okay. Andrea Margarita Deras. Present, teacher. Good. Claudia Noemí. Present, teacher. Perfect. Claudia Raquel Córdoba. Present, teacher. Perfect. Consuelo Saraí Rivas. Present, teacher. Okay. Marcia Cristina Morales. Now. Denis José Enríquez. Present. Very good. Ernesto Antonio Martínez. Present, teacher. Okay. Ernesto, contigo tendría hoy la sesión individual al final, ¿ok? Ok, profe, y una consulta. Dime. ¿Cuánto va a durar, teacher? Hasta la medianoche. No, hasta que amanezca. No, lo que pasa es que hoy me va a tocar después de la clase ir a oficina. Oh. Por eso le decía, ajá. Son 10 minutos. Ah, ok, perfecto, entonces. 10 minutitos. Bueno, okay. Gracias. Franklin de Jesús Cortés. Franklin. Present, teacher. Ok. Hernán Antonio Chacón. Present, teacher. Ok. Alejandro Humberto Mendoza. Alejandro. ¿Qué le habrá pasado? Ya van 2 días. Irma Iris Ortiz. Present. Hey. Marina Elizabeth García. Presente. Good. Mauricio Emilio Moreno. Present, teacher. Perfect. Paola Nereida Pineda. Present. Good. Roberto Antonio Arevalo. Present, teacher. Good. Vilma Elizabeth García. Present. Ok. Yesenia Brendalí Bonilla. Present, teacher. Good. Douglas Stalin Peña. Present, teacher. Ok. And Gerson Edenilson Monterrosa. Present. Perfect. Ok, vamos a ver algunas palabritas. Vamos a reforzar the pronunciation in this conversation. Let me get the marker here. Ok, this word. ¿Verdad? No es busy, no es busy, es busy. 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 Así como bici, ¿verdad? En la bicicleta. ¿Verdad? Parecido, no igual, ¿no? Busy, busy. Ok, what is busy? Ocupado. Ocupado, ¿verdad? Ocupado. Muy bien. A ver, la otra palabrita que también. Vaya. Schedule. Schedule. Es como que si dijeran esto así. Que. Sí, así, se lo voy a poner así solo para. Como schedule. Algo así, schedule. 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 Yeah. Schedule. Schedule. ¿Qué es schedule? Horario será, profe. Horario, muy bien, horario. Está height. Height. What is tight? Apretado. Apretado, ¿verdad? Ajustado, apretado. Muy bien. A ver, esta palabrita, later. Later. ¿Qué es later? Después. Después. Luego. Luego. Uh-huh. Reports about the production. Wednesday. Wednesday. Bueno, ya vamos a practicar los días de la semana rápidamente. Uy, Wednesday. Esta me la están diciendo mal y esto ya lo vimos. Bookkeeper. 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 Arranges. 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 Sería arranges. Arrange, arranges. Organizar. Organizar, sí. Muy bien, muy bien. Ok. Unas palabritas y su pronunciación. Luego tenemos aquí vamos a ver lo que conoceríamos como días de la semana, solo rápidamente para pronunciar. Weekdays. Y acá. Weekend. Vale. Solo para recordarles. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay. The Monday a Friday es lo que conocemos como weekdays. Weekdays, días de la semana. Y Saturday y Sunday es lo que conocemos como weekend. Weekend. ¿Ya? Días de la semana y el fin de semana. Vamos a ver, repitan. Monday. 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 Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Sunday. Sunday. Muy bien. A ver, what does Katie do on Monday? What does Katie do on Monday? Voy a poner a... She makes some phone call. She makes phone calls. She makes phone calls. She writes reports. Your schedule is clear. She makes. She made phone calls. On Monday. Yes. Okay. Schedule is Wednesday. And she writes reports. Ah, writes reports. She writes reports. Reports about the production. About the production. Report. Okay. Write report. On Wednesday. She sends some emails to the bookkeepers. Sends emails to the bookkeeper. To the bookkeeper. Friday. She arranges meeting. Arranges meetings. Vamos a quedarnos con eso. Yo sé que algunos pusieron otras cosas los demás días, ¿verdad? Pero luego, si nos queda tiempo, vamos a ver. Hablemos de estos, ¿verdad? Makes phone calls, writes, sends emails. A ver, veamos, fíjense la forma en que están los verbos acá. Dice acá makes, writes, sends, arranges, matches. Yeah. Makes, writes, sends, arranges. ¿Qué tienen en común? ¿Qué ven? En plural. La S. La S, ¿verdad? Esa S no significa plural. Ya vamos a ver qué significa. Que están en presente. Otra pregunta. Sí, todos están en presente. Igual que lo que vimos ayer. Pero ayer no usábamos esa S. ¿Ah? Los verbos que vimos ayer estaban, miren, keep, own, advertise. ¿Por qué está hablando en tercera persona? ¿Ah? Oh, tercera persona. Muy bien. Y tercera persona singular. Está hablando de ella, she. ¿Verdad? De ella, Katie. Muy bien. Si vemos acá, vamos a ver el simple present con los verbos en tercera persona singular. Recuerden que tenemos primera persona. ¿Cuál es la primera persona? Ay. I. Ay. Ah, primera persona es I. Segunda persona. You. You. Tercera persona. It. It. She. It. She. It. It. ¿Ah? Este es primera persona. First person. ¿Ah? You es second person. The person. Y he, she, it. Third person. Ahora, vean que he, I, you, he, she, it. ¿Son plural o singular? Singular. Singular. Muy bien, ¿verdad? Todos estos son singular. Ok. Bye. Entonces, cuando conjugamos la third person singular, a los verbos se les vamos a agregar esa S. Makes. She makes. Makes. Carry and carries. Carries. Send. Carries. Sends. Help. Helps. Talk. Helps. Talks. Talks. Okay. Talks. Veamos. Affirmative sentence. Okay, repeat please. She makes many phone calls. She makes many phone calls. He carries boxes into the truck. He carries boxes into the truck. Cindy sends reports to other companies. It helps workers be on time. It helps workers be on time. My boss talks about the new rules. Muy bien. Ahora, ¿cómo formamos el negativo? Recuerden, acá, para el negativo, utilizábamos don't. ¿Verdad? Pero acá vamos a utilizar doesn't, ¿verdad? Doesn't es la unión de does not. Does plus not equal doesn't. ¿Verdad? Doesn't doesn't. Ahora, vean qué pasa con el verbo. Se elimina la S. Se elimina la S. Ah, muy bien. ¿Ve? El verbo va en lo que se conoce como forma básica. ¿Verdad? Vean, ya no tiene la S. Entonces decimos, she doesn't make many phone calls. Repeat. She doesn't make many phone calls. He doesn't carry boxes into the truck. He doesn't carry boxes into the truck. Cindy doesn't send reports to other companies. Cindy doesn't send reports to other companies. He doesn't help workers be on time. He doesn't help workers be on time. My boss doesn't talk about the new rules. Muy bien. ¿Alguna pregunta? My boss doesn't. Vean que aquí solo estamos hablando de tercera persona singular. Nada de esto. Y she, it. ¿Por qué dijo que se le quitaba la en la forma negativa? ¿Perdón? ¿Por qué se quitaba la S en forma negativa en la frase? En el verbo. Porque así es la forma. Simplemente porque usamos, en vez de do, usamos does. Ese es el cambio. Es, ¿ya? Ok. Va, utilicemos eso entonces. Van a hacer, a completar estas oraciones utilizando esta forma que acabamos de ver. Algunas oraciones son afirmativas, otras son negativas, ¿verdad? Tienen not, es negativo. ¿Ok? Por ejemplo, la primera sería y el verbo es order, como es affirmative, he orders everything in the office. He orders everything in the office. Ok. Continúen con los otros 5 ejercicios, por favor. Y me levantan la mano cuando hayan terminado. ¿Cómo van? Solo 8 me han levantado la mano. O bueno, 7. Ocho, 9, 10, ok. 11. 11. Muy bien, vamos a ver. A ver, Irma. Hola. ¿Cómo queda la número 2? Estoy segura, pero es la, no sé cómo se pronuncia, ask. Ask. ¿Así? ¿Con ese? Con ese. Sí, ask. Amy and Teresa asks for the signatures every Friday. Friday. Okay. ¿Qué dice el público? It's good. It's good. It's okay. It's okay. 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 Very good. Very good. Póngale 20, póngale 20. No. 21. Son ellas. Todo cero. Todo cero. They es singular. ¿Ah? They es singular. They, ellas. They no es singular. O sea, en ese caso no llevaría ese. No llevaría ese porque va a terminar esa. Ah, me lleva eso. Ah, eso es todo. Veamos acá, acuérdense, esto sería plural. En plural también hay 3 personas. ¿Cuál sería la primera persona en plural? You. We. We es la primera persona. Segunda. They. Oh. You. We. Second person. Y tercera. They. Ya. Recuerde. We es el plural de I. You, ustedes, es el plural de you. Tú. Y they es el plural de he, she, it. Ven eso. Y solo se aplica la regla de la S a la tercera persona singular. Ah. Hey. Vamos a ver, entonces ahora vamos con a ver. Consuelo. ¿Cómo queda la número 3? Consuelo. Helen doesn't know call the department all weekend. No, así. Helen does not. No, solo el, ajá, pero doesn't no. Como el no, el does not. Solo el does. Does, ajá. Doesn't. El not. Doesn't call. Doesn't call. Sí, pero hay que ponerlo. Ah, pues does not call. Así. Doesn't call. Así. Así. Sí. ¿Qué dice el público? porque es Helen, sí. Yes. Yes. Está bien. Está bien. Sí, sí, sí. ¿Seguros? Sí. Ah, pues no. Yes, it's correct. Digo que sí. Está bien, sí, está bien. ¿Qué? Está bien. Ok. Okay. Vamos ahora con Claudia Raquel. La número 4, ¿cómo queda? Sí, Slim Powder Indie. ¿Así, Claudia? Lleva la S. ¿La S? Sí. Ok, ¿qué dice el público? Sí. Yes. Correcto. Está bien. Correcto. Good. Good. Okay. Yes, correct. Very good. Correct. A ver, sigamos con Roberto. Roberto Antonio. ¿Por qué se les pide que tengan la cámara encendida? De pinta. Ok, entonces vámonos con Hernán. Number, esta que estoy aquí, ¿verdad? Aquí es la 5. Número 1. Ajá. Doesn't. Ah. It doesn't right. It doesn't sería ahí. Solo doesn't. Doesn't. O sea, es. Ah, no es. No, don't es. Don't. Don't. Sí, don't. Don't. I don't. White. Alice white. With the thing with. ¿Quiere ver? Sí, I don't. Ajá. I don't write. Está hablando de primera persona. ¿Qué dice el público? I don't write. Usted dijo, teacher, que cuando decía ahí entre paréntesis no, es que iba a ser negativo y en este caso no dice nada. Solo le iba a poner write. Solo le iba a poner write. I write a list with the things we need. Ah, sí, porque está no tenemos indicación de que sea negativa. No es negativa. Entonces, ahí sería right o right. Mismo caso de la primera persona. Ajá. ¿Así? Ah, en Mario era. Sí, así. Ajá. Así está bien. Eso que está hablando en singular. Sí. Ok. Correct. ¿Quién tiene una pregunta? ¿Alguien dijo que tenía una pregunta? Yo, pero ya me la respondieron. Ya me la respondieron. Ok. En Mario era. Ok, entonces vamos ahora con la de Mario. A ver. Mario. Nos vamos con... Bien, con... Bye. Marina. Marina Elizabeth. Alejandra Génesis, que están sin hacer nada. Sería. Uy. Does not. If. Okay. ¿Y la otra? Mine. ¿Así? Sí. Ok. Veamos la primera. Mario does not keep a record of the merchandise. ¿Qué dice el público con la primera? No. Hay que contractar. Doesn't keep. No puede ser contractado o no contractado. Eso. Entonces está bien. Eso no es. Entonces no es malo. Le falta la S a la. Va, entonces no. La primera parte está bien. Está bien. No. Sí. Está bien. La segunda parte. Le falta la S. Muy bien. Y bye. Okay. Very good. Teacher, entonces se puede poner Mario does keep. Does keep? Doesn't keep. Claro. Contractado. Las dos formas válidas. Claro. Sí, porque así lo tenía. No hay problema. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bye. Wow, las tenía buenas. Recuerden esto, ¿verdad? Esto es importante saber cuándo vamos a utilizar la S, solo con he, she, it. Solo ahí vamos a usar la S y la S solo se ocupa en las affirmative. Y en las negative lo que vamos a usar es doesn't. Does not. O does. Okay. Sin S. Muy bien. Entonces, otro ejercicito de acá. Yo trabajo en una fábrica. ¿Están viendo el cuadrito? Sí. Yo trabajo en una fábrica. I work in a factory. I don't work in a factory. Aquí no ha cambiado. No ha cambiado la cuadra. Pues vayan pues ahorita. Pensé que solo yo era. Y les digo, están viendo el cuadro, pero. Es que hay un cuadro, pero no sé. Había uno, pero era el que estaba leyendo. Estaba otro. Vaya, pues. Este cuadro. Ahora sí, yo trabajo en una cuadra. Aquí les tengo de todo un poco, de tercera persona, de plural, de todo un poco. I work in a factory, I don't work in a factory. Ya, y luego las demás. Affirmative, negative, affirmative, negative. El don't. Ok. Se lo voy a pasar ahí en el WhatsApp. No. Ay, no, qué Vilma. Tarea para mañana. Ay, no había pagado. Ya tiene sueño. Todos los comentarios editoriales se les escuchan. Saquen el café. No, hombre, la noche joven. Ustedes están jóvenes, pero ni yo que estoy viejito. No, yo llego a las 6:30 a mi trabajo de la mañana. Ese es el detalle. I'm sorry. Ok, ahí está ya. Ya solo nos quedan 8 minutitos. Comiencen a hacerlo y mañana lo terminamos. Debería de pasar la lista ya, profe, para salir cabal a las 10 nosotros. Sí, me parece es iniciativa. Como quiera se va a quedar, compañero. Pero es laboral, creo que lo entiendo. Él repara computador. Él repara computadoras en inglés. Too late. Too late. No, voy a apagar la cámara y el sonido. Teacher. Hola. Fíjese que usted nos ha pedido que primero es el afirmativo y luego el negativo, ¿verdad? Ajá. Pero acá en esta dice que él no repara las computadoras, entonces ese es negativo al inicio. Entonces vamos a hacer en este caso primero la negativa y después la afirmativa. O no. Primero él repara computadoras y después él no repara computadoras. Okay, sí, gracias. Sí. Gracias. Correcto. Vamos a ver. Okay, I'm going to take the last attendance. Okay. A tomar la última asistencia. Abel Alexander Santa María. Ok. Alison Natalia Jurado. Present, teacher. Ok, Alison, thank you. Andrea Margarita Deras. Present, teacher. Very good, thank you. Claudia Noemí Escamilla. Present, teacher. Very good. Claudia Raquel Córdoba. Present, teacher. Good night. Okay, good night. Consuelo Saraí Rivas. Consuelo Saraí Rivas. Presente, teacher, que me había quedado ya en el WhatsApp y estaba mudo. Ok, ok. Good night. Good night. Marcia Cristina Concepción. No llegó. Denis José Enríquez. Present, teacher. Good night. Good night, Denis. Ernesto Antonio Martínez. Present, teacher. Ok, no te vayas, no te vayas. Franklin de Jesús Cortés. Franklin, se le cayó. Hernán Antonio Chacón. Present, teacher. Good night. Okay, good night. Alejandro Humberto Mendoza. Irma Iris Ortiz. Present, good night. Good night. Marina Elizabeth García. Present, good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Mauricio Emilio Moreno. Present, teacher. Good night. Good night. Paola Nereida Pineda. Present. Good night. Good night. Roberto Antonio Arevalo. Present, teacher. Good night. Good night. Vilma Elizabeth García. Present, teacher. Good night. Good night, Vilma. Yesenia Brendalí Bonilla. Present, teacher. Good night. Good night. Douglas Stalin Peña. Present, teacher. Good night, Douglas. Gerson Edenilson Monterrosa. Present. Good night. Okay. Good night, people. Me quedo con Ernesto. Thank you. Okay, bye-bye. See you tomorrow. Okay, Ernesto, algo que quisiera reforzar en estos minutitos. Pues la verdad, teacher. Sí, la verdad, fíjese que quizás a mí en lo personal, lo que sí quizás me está costando es en las pronunciaciones de varias palabras, ¿verdad? Y quizás eso, quizás quisiera reforzar un poquito más, igual en lo de la conversación, a veces cuando uno está en el diálogo, me quedo quizás con eso de... ¿Es así o no es así? Quizás con el temor de equivocarme, ¿verdad? Yo sé que estamos aprendiendo, pero igual a veces trato de la manera de hacerlo correcto, de hacerlo mejor. Ok. La alternativa, la solución para la pronunciación es escuchar mucho y... Por ejemplo, las conversaciones yo se las dejo grabadas ahí en el WhatsApp para que las escuchen, Sí, correcto. Sí, que es que hay veces, quizás yo en la hora de almuerzo es que a veces la escucho porque ya por mi trabajo no me lo permite, a veces que paso algo ocupado y incluso yo antier descargué una aplicación de inglés de pronunciación y escrito, y ahí me pongo, a veces en las noches cuando termino la clase me pongo, es una tarea diaria que me dejan ahí, y ahí estoy yo para venir para que al día siguiente yo, no se me va a quedar quizás de un solo, ¿verdad? Pero sí no, trato la manera todo ayuda. Correcto. Todo ayuda, ¿verdad? Estar escuchando, eso es realmente la clave para la pronunciación, ¿verdad? Con las conversaciones, como te digo, hasta aprendérselas casi que de memoria, ¿no? Es bueno porque ya esas mismas palabras te van apareciendo después en otras cosas y ya uno sabe y se recuerda cómo se pronuncian, ¿verdad? Así es que ahí aprovecha eso. Yo siempre les comparto en ese caso, este sitio Ahí lo puedes ver, ¿verdad? Es... Ahí hay muchas conversaciones cortas, entrevistas. Te lo voy a mostrar rapidito. Si lo ves acá, ¿verdad? Todos estos son videos de entrevistas, pláticas cortas. Y como ves acá, están organizados por nivel. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, 5, ¿verdad? Hasta nivel 7. Entonces vos, estamos comenzando, te vas al nivel 1. Esto no. Y aquí están conversaciones sencillas de nivel 1. Y eso es solo para, solo escuchada, profe. Fíjate, ya te voy a mostrar una. Por ejemplo, cosas que te gustan y que no te gustan. Likes and dislikes. Aquí está el video, ¿verdad? Tú lo escuchas. Acá tenés el texto, ¿verdad? Puedes escuchar y leer. Tenés un poco de la gramática que se usa en la conversación. ¿Ve? Y un pequeño, una pequeña prueba de acuerdo a lo que la conversación. ¿Ya? Ya. Creo que hay algunos que se pueden descargar incluso. Acá lo tenés como para imprimir, mira. Ajá, está. Y eso para imprimir es toda la conversación que nos detalla ahí, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad? Entonces... Ves, aquí hay más conversaciones, principiante 1, ¿verdad? De diferentes idiomas. Ahí creo que está la bandera de Inglaterra con la de Estados Unidos. No, no es diferente idioma, pero es diferentes personas de diferentes países hablando inglés. Ah, ok. Eso sirve porque uno aprende a escuchar diferentes acentos, ¿verdad? Pero siempre en inglés. Es que esta página web es muy buena para eso, para practicarlo y escucharlo. Escuchar. Otra cosa que yo les sugiero, ¿verdad? Y solo te lo voy a mostrar porque no lo puedo reproducir para evitarnos después algún problema con los derechos. Es en YouTube hay un ritmo musical que es muy bueno para... Este es bossa nova, mira, bossa nova, incluso si vos te gusta el rock, Guns N' Roses, ¿verdad? Y estas son canciones del grupo, por ejemplo, en este caso Guns N' Roses, pero a ritmo de bossa nova, que es un ritmo lento, ¿verdad? Como tranquilo, ¿verdad? Suave. Música tranquila. Relajante. Pero es la música del grupo este, ¿no? Es música conocida, pero que la tocan en este estilo. Y este ayuda porque se escucha mejor, se entiende más, ¿verdad? Pero hay de esas músicas así de bossa nova, o hay diferentes, hay diferentes músicas, o directamente de ellos que se oye de así. Diferentes, si vos le pones, ¿verdad? Bossa nova covers, que son Sabe que covers son, ve, aquí están estos títulos, pero en ritmo de bossa nova. Es un ritmo bonito, tranquilo, relajante, y canciones populares, ¿verdad? Okay. Que uno conoce, pero que la verdad que al escucharlas en el original va muy rápido, pues, y cuesta entenderlas. Pero que en este ritmo sí suenan tranquilos. Ahí lo probás y buscas ahí en YouTube, ¿verdad? Y es útil para ir educando el oído, para ir educando el oído. Sí, porque fíjese que yo le comentaba a Hernán, con Hernán creo que queda en el grupo, y mi intención por meterme a la clase fue porque primero sí el inglés me gusta, solo que quizás yo nunca me tuve la intención hasta hoy de practicarlo, pero porque mi trabajo quizás me lo pide, porque yo, como le comentaba, yo trabajo en puerto y yo subo a barcos, subo a cabinas hasta donde el capitán. Wow. Y siempre el que va conmigo es el agente de la empresa, porque él sabe inglés. Y él me traduce y todo. Y yo a veces solo escucho. Yo por eso, quizás eso me llamó más la intención para poder estudiar, para más adelante ya no llevar yo a nadie a la par, no, que ya estar en un diálogo capitán y yo. ¡Ey, qué chivo, qué chivo tu trabajo! Sí, me toca, a veces hago despacho de barcos de azúcar y de melaza. Ah. Y pues el trabajo me pide que hable el inglés. Sí, 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 sí. Porque nos topamos con filipinos, rusos, pero que ellos hablan inglés, pero un inglés todo masticado, pero... sí, y, esos filipinos tienen un acento bien... yuca, sí. Bien yuca, los chinos, sí. Los indios. Los indios, hindú, todas, sí. Yo a veces trato bastante con ellos y eso es lo que me motivó a estar en la clase. Qué bueno, sí, dale, metele, que tenés ahí donde practicar. Sí, claro. Posteriormente aprovecharlo. Sí, okay. Correcto. Ok, profe. Vaya, pues Ernesto, nos quedamos aquí, ¿verdad? Muchas gracias. Nos vemos mañana, primero Dios. Bueno, hasta mañana, igual. Mañana.